la presidenta de la Fundación Tomás Pascual, Pilar Gómez Cuétara, señor presidente del Instituto Tomás Pascual, miembros de la familia Pascual Gómez Cuétara, señoras, señores, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto Tomás Pascual para participar en este homenaje, en esta celebración del cuarto aniversario del Instituto Tomás Pascual, a quien deseo una larga vida llena de éxitos. Y también quiero agradecer las amables palabras de presentación. Quisiera empezar haciendo una retrospectiva histórica y señalar el papel que jugaron las mujeres en la ciencia desde los albores de la civilización. De hecho, la referencia a mujeres que tomaron parte en el desarrollo de ciertas especialidades científicas o médicas datan de hace unos 4.000 años. Citando a Margaret Alick, quien escribió Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX, cito: nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica y descubrieron la química de los esmaltes. Con el tiempo, los hornos de alfarería de las primeras ceramistas llegaron a convertirse en las forjas de la Edad de Hierro. Para la época de Cromañón, las mujeres ya fabricaban joyería y mezclaban cosméticos, origen de la ciencia química. Con el establecimiento de la civilización griega, la mujer se hizo presente en la escuela matemática de Pitágoras, aun cuando en la Grecia clásica las mujeres vivían en un estado de segregación, legitimada además por la opinión de voces autorizadas como la de Aristóteles de la inferioridad básica del sexo femenino. A pesar de ello, algunos nombres han llegado hasta nosotros, como los de Arnodice, famosa en el campo de la medicina y la obstetricia, pero también por haber sido protagonista de una de las primeras rebeliones femeninas. Con la llegada del Imperio Romano, Grecia dejó de ser el centro de la cultura para pasar a Egipto, en Alejandría, donde aparecen dos mujeres científicas importantes. Una de ellas fue la alquimista María la Hebrea, que vivió en el siglo I antes de Cristo. Fue famosa por su habilidad para diseñar aparatos químicos, por ejemplo, el baño María, que debe a ella su nombre. Como química se distinguió en el campo de los pigmentos, siendo su contribución más importante la del Mary's Black, una preparación de sulfuro de cobre y plomo que se usa en pintura. Pero la más conocida de las mujeres científicas de la antigüedad es Hipatia de Alejandría, primera mujer científica cuya obra se conoce con detalle. Su formación inicial la recibió de su padre, un conocido astrónomo y matemático. Después de estudiar en Atenas y en Italia, Hipatia volvió a Alejandría, donde ocupó un puesto en la Academia Neoplatónica. Hipatia fue una científica polifacética, cultivando la física, química, mecánica y medicina, aunque destacó fundamentalmente en matemáticas y astronomía. Contrariamente a lo que pueda pensarse, en la segunda mitad del siglo del primer milenio y en los primeros siglos del segundo, las mujeres fueron libres para dedicarse a sus intereses científicos. Por otra parte, a través de la difusión del estilo de la vida monástica, la Edad Media hizo posible que las mujeres estudiaran y gozaran de libertad intelectual. En esta época destaca Hildegard de Bingen, abadesa de un convento benedictino cuyas obras influyen sobre el pensamiento científico hasta el Renacimiento. Con el establecimiento de las universidades en los siglos XII al XV, disminuyeron las oportunidades de formación de las mujeres que habían estado centradas en los conventos. Sin embargo, es durante la revolución científica del siglo XVII cuando se sientan las bases para el ingreso de las mujeres en el mundo científico. Es de destacar que en esta época las mujeres están presentes en todos los campos científicos. De acuerdo con los historiadores, el establecimiento de las academias constituye el origen de la ciencia moderna. Las principales academias europeas se fundan en el siglo XVII. En 1662, la Royal Society de Londres; en 1666, la Académie Royale des Sciences de París; en 1700, las Societas Regias y el Diálogo de Berlín.
A finales del siglo XVIII existía en Europa un número considerable de academias que eran instituciones vinculadas a las universidades. Pero a medida que el prestigio de las academias aumentaba, las mujeres eran excluidas de ellas. Así, la Académie Royale de Sciences de París impidió que las mujeres entrasen como miembros de número. Y aunque la Royal Society de Londres tenía unos estatutos más abiertos, no admitió a ninguna mujer hasta 1945. En España se creó la Academia de Matemáticas de Madrid en 1582 durante el reinado de Felipe II. En 1713 se fundó la Real Academia Española, que en los planes de su promotor, el Marqués de Villena, debería abarcar todas las ciencias, aunque este propósito no se alcanzó. Se fundó en cambio en 1734 la Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales. En 1847 se creó la actual Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en 1861 la Real Academia Nacional de Medicina. Si la primera mujer científica entró en la Royal Society en 1945, la primera que entró en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales no lo fue hasta 1988. El año 2010 tomó posesión como académica numeraria la segunda mujer de esta Real Academia, que tiene un total de 52 académicos. Y hay otra académica electa en este momento. Otras academias, como la de Medicina, tiene tan solo una académica numeraria. La Academia de Ingeniería, si no me equivoco, tiene tres. Siendo la Academia de Farmacia la que más académicas numerarias tiene, 5, de un total de 44 académicos y además una académica electa. Es decir, si sumamos el número de académicas en las distintas academias relacionadas con las ciencias, hay tan solo 10 académicas numerarias y 2 académicas electas de un total de cerca de 200 académicos. Se conocen algunos casos de mujeres que pudieron publicar sus trabajos en algunas academias o que fueron reconocidas de algún modo por ellas. Así, Gabrielle Émilie de Châtelet, una de las primeras personas que popularizó la física de Newton, pudo publicar en 1738 su trabajo sobre la propagación del fuego en las actas de la Real Academia de las Ciencias de París. En un escrito que dirigió a Federico de Prusia, le decía: «Juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de Francia o de tal autor famoso. Soy yo misma una persona completa, responsable solo ante mí por todo cuanto soy, todo cuanto digo, todo cuanto hago». Y termina: «Así que cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy inferior a nadie». Por otra parte, la Royal Society de Londres publicó a partir de 1787 los 6 trabajos de Caroline Herschel sobre el descubrimiento de cometas. En 1828, a los 75 años, ella completó su gran obra sobre la posición de casi 2.500 nebulosas, trabajo que le hizo ganar la medalla de oro de la Royal Astronomy Society. Pasando ya al siglo XX, este es el siglo en que las mujeres confirman su papel en el mundo de la investigación. La primera de estas mujeres notables es Marie Skłodowska, conocida universalmente como Marie Curie. Nacida en Polonia en 1867, se marchó a París en 1891, donde se licenció en Ciencias Físicas y en Matemáticas, casándose con el físico Pierre Curie. Después de tener a su primera hija Irene, Marie decidió realizar su tesis doctoral, algo insólito para una mujer en aquella época, estudiando las radiaciones que desprendían las sales de un ave. Posteriormente, en colaboración con su marido, descubrió un nuevo elemento, mucho más activo que el uranio, al que los Curie llamaron polonio. Este descubrimiento lo comunicaron a la Academia de Ciencias de Francia, utilizando por primera vez la palabra radiactivo para describir el comportamiento de estas sustancias. Poco después descubrieron un nuevo elemento al que llamaron radio. En 1903 les llegó el reconocimiento científico cuando les fue concedido el premio Nobel por su descubrimiento del polonio del radio.
El Nobel le valió a Pierre la creación de una cátedra específica para él con un laboratorio que llevaba Marie. En 1905, Pierre ingresó en la Academia de Ciencias de Francia, falleciendo un año después de un trágico accidente. Marie sucedió a su marido en la cátedra, convirtiéndose así en la primera mujer de Francia que accedía a la enseñanza superior. Un año más tarde, en 1911, recibía el Premio Nobel de Química, siendo la primera vez que una persona obtenía el Premio Nobel dos veces. En 1931 le fue concedida la Medalla de Oro de Francia. En 1934, Marie Curie moría de leucemia a los 67 años. Un año después, su hija Irene, casada con el también físico Frédéric Joliot, obtendría junto a su marido el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la producción artificial de elementos radiactivos. Otro caso de científica ejemplar es el de Barbara McClintock, quien inició sus estudios en la Universidad de Cornell en 1919, doctorándose en 1927 en el Departamento de Genética, donde no fue admitida de un modo oficial, ya que no estaba prevista la admisión de mujeres. En aquellos tiempos, la genética era una ciencia hecha por los hombres. Son los momentos iniciales de los estudios genéticos sobre el maíz, y Barbara McClintock encuentra un puesto de trabajo como ayudante de laboratorio de un profesor que llevaba dos años intentando teñir los cromosomas de esta planta. Barbara McClintock resuelve el problema en tres días, atrevimiento que motivó que fuera despedida del empleo. Finalmente consigue un lugar de trabajo en el laboratorio School Spring Harbor, en el estado de Nueva York. Es elegida en 1944 miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 1945 ocupa el puesto de presidenta de la Genetic Society of America y en 1983, por el descubrimiento de la transposición genética, los popularmente llamados genes saltarines, consigue a sus 81 años un tardío pero merecido Premio Nobel de Medicina. Otras 12 científicas consiguen el Premio Nobel de Física, de Química o de Medicina. Se trata de Gertie Cori, quien obtuvo en 1947, junto a su marido Carl Cori, el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la síntesis biológica del glucógeno y el mecanismo de acción de la insulina. Sin embargo, como en el caso de Pierre y Marie Curie, fue Carl Cori el que obtuvo la cátedra y no Gertie, quien obtuvo solo un puesto de asociada con un sueldo que era el 10% del de su marido. María Bezuermeyer, quien obtuvo en 1963 el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre las propiedades de los núcleos atómicos. Dorothy Hopkin recibió el Premio Nobel de Química en 1964 por su determinación de estructuras de gran trascendencia biológica como la insulina, el colesterol, la penicilina y la vitamina B12, después de haber sido nombrada miembro de la Royal Society, de la Real Academia Holandesa de las Ciencias y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Rosalind Sussman Yalow obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1977 por sus investigaciones que llevaron al perfeccionamiento de la determinación radioinmunológica de alta intensidad. Rita Levi-Montalcini, quien descubrió el factor de crecimiento neurológico, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina de 1986 a los 77 años. Tengo que decir que Rita Levi-Montalcini tiene actualmente 101 años y, según declara, va todos los días al laboratorio. Yo, como digo, cuando sea mayor, quiero ser como Gertrude Bellelion obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1988 por sus estudios sobre fármacos contra diversas enfermedades como la leucemia. Más recientemente ya, Christian Nussle-Fonhardt obtuvo en 1995 el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre genética del desarrollo utilizando como sistema la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. Y más recientemente, Linda Buch, en 2004, por sus estudios sobre las proteínas implicadas en el sistema del olfato. En 2008, Françoise Barrès-Sinoussi, por su descubrimiento del virus del SIDA. Y finalmente, en 2009, tres mujeres recibieron el Premio Nobel, dos de ellas, Elizabeth Blackwood y Carol Greider,
por su descubrimiento de los telómeros y la telomerasa, y Ada Jonath, el de química, por la determinación de la estructura tridimensional del ribosoma. Estas 15 mujeres son las únicas que han llegado a la cúspide en el área de las ciencias, considerando la cúspide la obtención del premio Nobel. Frente a estas 15 mujeres, más de 300 hombres consiguieron el premio Nobel en dicha área. Otras científicas muy valiosas tuvieron menos suerte que las anteriores y no consiguieron un merecido premio Nobel. Y entre ellas destaca Rosalind Franklin, cuyo trabajo fue básico en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del DNA por Watson y Crick. Sin embargo, debido en parte a su muerte prematura, murió de cáncer a los 37 años, y en parte debido a su condición de mujer, lo cierto es que la historia no le ha hecho justicia. Otra científica que también destaca por sus importantes contribuciones en el campo de la física es Lise Meitner. Llamada por Einstein la Marie Curie alemana, su nombre ha quedado vinculado al de la física nuclear. Según comenta Otto Hahn, quien formó un excelente tándem con Lise Meitner, cito, el comienzo fue difícil para ella. Emil Fischer, el director del Instituto de Química en Berlín, no aceptaba a las mujeres, pero hizo una excepción en favor suyo con la condición de que no entrara en laboratorios donde trabajaban estudiantes varones. Fue la segunda mujer que en Viena alcanzó el título de doctor en física en 1906 y también la segunda que obtuvo la Venia Mackendy en física por una universidad alemana. Como anécdota, la conferencia pronunciada por Lise Meitner en 1922 para obtener la Venia Mackendy por la Universidad de Berlín, titulada Problemas de física cósmica, apareció en la prensa con el título Problemas de cosmética física. Aunque Lise Meitner fue clave en el descubrimiento de la fisión nuclear, el premio Nobel de Química fue obtenido en 1944 por su compañero de trabajo, Otto Hahn, quien reiteradamente ocultó la contribución de Lise Meitner, quedando esta en el olvido. Otras dos científicas de nuestro siglo, del siglo XX, a las que quiero mencionar son Kathleen Losde y Marguerite Perrin. Kathleen Losde desarrolló la mayor parte de su actividad científica en el University College de Londres, donde fue la primera mujer profesora, siendo a su vez la primera mujer elegida miembro de la Royal Society en 1945 y la primera mujer presidenta de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias. Marguerite Perrin perteneció a la Escuela Francesa de Radioquímica iniciada por Marie Curie. En 1939 descubrió el francio, denominado en honor a su país de origen, último de los elementos químicos naturales. En 1949 fue nombrada titular de Química Nuclear en la Universidad de Estrasburgo. Fue la primera mujer miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia. En 1962, desde su fundación por Luis XV, en 1666. Es decir, tuvieron que pasar casi 300 años para que una mujer fuese nombrada miembro correspondiente de la Academia de Ciencias francesa. Aunque estamos en el año 2011, son todavía pocas las mujeres que forman parte de academias de ciencias en el ámbito europeo, con una media del 4%. En España, como hemos visto, la proporción es similar. En un trabajo de hace unos años, María Jesús Sánchez Mases analiza una muestra de 48 científicas españolas, todas ellas doctoradas antes de 1970 en ciencias biológicas o biomédicas. Muy pocas de ellas han alcanzado el máximo reconocimiento profesional que han podido alcanzar sus colegas los hombres, que han estado dedicadas a actividades más propias del trabajo diario del laboratorio que de su dirección. Es decir, ha habido un reparto de roles dentro de los grupos de investigación entre hombres y mujeres que está en línea con el reparto de roles por sexo en el resto de las actividades y responsabilidades familiares y sociales de las personas. Es obvio que hemos recorrido un camino importante en el que la mujer científica ya no es mirada como una rareza y también ha cambiado su mentalidad. Pero también es cierto que el número de mujeres que en la actualidad alcanzan una posición directiva es todavía muy bajo. ¿Cómo veo a la mujer científica en el mundo actual? Tengo que decir que en la actualidad el número de mujeres que realizan la tesis doctoral en nuestros laboratorios
iguala y en numerosos casos sobrepasa el número de hombres. La mayoría de estas mujeres se plantean en la actualidad una carrera científica tan seria como la de los hombres. Yo no veo en este momento discriminación frente a las mujeres a la hora de conseguir una beca para hacer la tesis doctoral o para obtener un puesto de trabajo en nuestros centros públicos de investigación. Sin embargo, todavía existen desviaciones, en particular en los puestos más altos. En un artículo reciente se comentaba que la mujer forma el 53% de la universidad, pero solo ocupa el 34% de las plazas de profesor titular y el 14% de las cátedras. Por otra parte, solo 10 de los 73 rectores actuales son mujeres. Y ningún presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido mujer. De cualquier forma, es evidente que el número de mujeres científicas ha aumentado de una manera espectacular. Sin embargo, contrasta, como he dicho, con el porcentaje de mujeres científicas en puestos directivos en la actualidad. Pero hay que tener en cuenta que hace 30 o 40 años la presencia de las mujeres en ciencia era muy reducida y que el acceso a los puestos altos iba bien. Yo soy optimista y debido al aumento del número de mujeres en los laboratorios de investigación, pienso que si las mujeres seguimos luchando e incorporándonos al mundo profesional, en un futuro no muy lejano, la mujer investigadora ocupará en la comunidad científica el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo. Sin embargo, hay que poner una nota de cautela, ya que pienso que todavía tenemos que luchar contra la discriminación negativa. Permítanme en la última parte de mi conferencia que resuma un poco mi historia personal, quizás como ejemplo del pasado y presente de la mujer en la ciencia. Nací en Asturias, en el pequeño pueblo de Canero, cerca de Huarca. Cuando tenía un año, mi familia se trasladó a Gijón, que fue donde me crié, junto a mi hermano y mi hermana. Mi hermana y yo tuvimos la suerte de que nuestros padres nunca nos discriminaron respecto a mi hermano desde el punto de vista de nuestra formación. Mis padres tenían muy claro que nuestro futuro dependería de nuestro trabajo. Cuando en el curso preuniversitario tuve que elegir entre ciencias y letras, claramente me decidí por las ciencias. Sin embargo, dentro de las ciencias me atraían tanto las ciencias químicas como la medicina. Finalmente me decidí a proseguir la carrera de químicas. Realmente creo que fue una buena elección, pues rápidamente me entusiasmó, en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio. Cuando terminé el tercer curso de la licenciatura, pensaba que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica. Pero aquel verano tuve la ocasión de conocer a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente sobre mi futuro. Una conferencia que dio sobre su trabajo y la conversación que mantuve con Severo Ochoa me fascinaron. Esto unido a que poco después me envió desde Nueva York un libro de bioquímica, disciplina que se impartía en el siguiente curso, hicieron que mi vocación se decantase por la investigación bioquímica. Lo que es obvio de mi propia experiencia, yo creo que en la mayoría de los casos la vocación no nace, sino se hace. Mi vocación hacia la investigación bioquímica surgió debido a que en el momento oportuno conocí a Severo Ochoa. Él me recomendó que una vez acabada la carrera hiciese una tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de un excelente científico, Alberto Sols, con quien hice la tesis doctoral, para después marcharme a Nueva York con él al Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Para conseguir que Alberto Sols me admitiese en su grupo de trabajo, Ochoa me dio una carta de recomendación para él. Por supuesto, Sols no se pudo negar algo que le pedía el premio Nobel Severo Ochoa. Bastantes años después, con ocasión de recibir yo el premio Severo Ochoa de investigación de la Fundación Ferrer, Sols contaba la siguiente anécdota. Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar la tesis doctoral, pensé, va, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante, no importa. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961 respecto a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer. Es evidente que el propio Sols, al contar esta anécdota, había cambiado ya su modo de pensar, al menos respecto a mí y probablemente respecto a las mujeres científicas en general. Como pueden imaginar, el hecho de ser mujer marcó de un modo importante una parte de mi vida científica,
por lo que no puedo desligar las experiencias de mi vida dedicada a la investigación científica con mi condición de mujer. Lo que también quiero resaltar es que mis vivencias científicas de 40 años van unidas a las del año Viñuela, con quien compartí este periodo importante de nuestras vidas. En el año 1964, una vez finalizada la tesis doctoral, ambos con Alberto Sol, nos casamos y nos fuimos al departamento de Sergio Ochoa. Tengo que agradecerle a Ochoa que desde el principio nos puso en grupos de trabajo distintos. Citando textualmente sus palabras, dijo: "Así por lo menos aprenderéis inglés". Esta aclaración creo que más bien reflejaba su interés en que cada uno desarrollásemos nuestra personalidad científica. Yo en Nueva York me sentí persona respecto a mi trabajo. Si yo obtenía resultados interesantes, era yo la que los conseguía y a mí se me reconocía. Realmente, durante los 3 años que estuvimos en Nueva York, no noté la menor discriminación por el hecho de ser mujer. En 1967, después de 3 años en Nueva York, Eladio y yo tomamos la decisión de volver a España a intentar hacer trabajo de investigación y a desarrollar la biología molecular de nuestro país. Éramos conscientes de que podríamos encontrarnos con un desierto científico y podría ser difícil o imposible hacer investigación. Por ello nos planteamos una vuelta condicional. Si las circunstancias no eran favorables para investigar en España, nos volveríamos a Estados Unidos. La primera cuestión que nos planteamos fue el tema de trabajo. Descartamos seguir trabajando en nuestros temas de trabajo respectivos, no muy competitivos en aquella época, y decidimos volver a trabajar en un proyecto único, pues éramos conscientes de las dificultades que tendríamos al volver a España y siempre sería más fácil salir adelante si uníamos y complementábamos nuestros esfuerzos. Habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos. Precisamente el estudio de los virus bacterianos, también llamados bacteriófagos o fagos, había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50. Elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano relativamente pequeño, pero morfológicamente complejo, lo que nos daría la posibilidad de profundizar en su estudio a nivel molecular y de desentrañar los mecanismos utilizados por el virus para su morfogénesis, es decir, para formar las partículas de virus a partir de sus componentes, proteínas y DNA. El nombre de este virus es FI29, que es este pequeñito que está entre los virus más grandes. Apoyados por Severo Ochoa, con cuya ayuda conseguimos financiación americana, volvimos a España a iniciar nuestra aventura. Partimos de un laboratorio que tuvimos que equipar y de entrada estábamos en Adi y yo solos. Afortunadamente, pocos meses después de nuestra vuelta, se convocaron las primeras becas del plan de formación de personal investigador, con lo que pudimos seleccionar a nuestro primer estudiante de doctorado, Enrique Méndez. Después de él llegaron Jesús Ávila, Antonio Talvera, Juan Ortín, José Miguel Hermoso y Víctor Rubio. Esta fue nuestra primera generación de estudiantes de doctorado. Como han podido escuchar, todos los nombres son de hombres. No porque los hubiésemos buscado expresamente, sino porque ninguna mujer vino a pedir trabajo al laboratorio. De nuestros 6 primeros estudiantes de doctorado, 3 de ellos eran dirigidos más directamente por Eladio y otros 3 por mí, si bien ambos interveníamos en los proyectos de todos. Aunque internamente no teníamos ningún problema, yo tengo que decir que en ningún momento sentí discriminación hacia mí por ninguno de mis doctorandos hombres. De cara al exterior, yo era la mujer de Eladio Viñuela. De nuevo, como en la época de mi tesis doctoral, yo me sentía discriminada. Eladio, que era una persona muy generosa y que siempre ha hecho todo lo posible para que mi trabajo personal fuese reconocido, estaba tan insatisfecho como yo de esta situación y decidió iniciar un nuevo tema de trabajo relacionado con un problema de mucha importancia en sus tierras extremeñas, el virus de la peste porcina africana, dejando poco a poco el trabajo con el virus FI29, que eventualmente quedó exclusivamente bajo mi dirección. De esa forma yo podría demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz de sacar adelante por mí mismo un tema de trabajo. Tuve suerte, trabajé mucho, tuve muy buenos colaboradores, Eladio me ayudó y apoyó en todo momento. El caso es que salí adelante y me convertí en una científica cuyo nombre ya no era el de la mujer de, sino el de Margarita Salas.
Durante bastante tiempo me resistí a ocupar puestos científico-administrativos. Era feliz teniendo mi propio grupo de trabajo y no quería perder tiempo en otras actividades. Sin embargo, llegó la hora en que tuve que acceder a mi resistencia. La primera fue cuando me propusieron la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica en 1988. Casi al mismo tiempo fui convencida para que aceptase la dirección del Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también por 4 años. Posteriormente, en 1992, tuve que aceptar la dirección del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Después pasé a formar parte de la Junta de Gobierno del Consejo y posteriormente del Consejo Rector del Consejo. A partir de un cierto momento, todo lo que había sido negativo para mí por el hecho de ser mujer se convirtió en positivo. Así, si me daban un premio, este tenía más relevancia porque se lo habían dado por primera vez a una mujer. Aunque mis méritos científicos fueran similares o menores que los de muchos de mis colegas masculinos, yo era noticia y ellos no. Yo creo que en mi actual situación profesional han contribuido 2 factores. Por una parte, la ayuda y el apoyo constantes del área. Él era una persona muy inteligente y brillante y para mí ha sido un estímulo continuo que ha hecho superarme para tratar de estar a su altura. Por otra parte, el hecho de que yo soy una persona luchadora y trabajadora que siempre he creído que tenía que ganarme mi puesto en la sociedad a base de mi esfuerzo y trabajo. Yo creo que a la mujer nadie la va a ayudar, nadie la va a regalar nada. Tiene que luchar con mucha más fuerza y tesón que el hombre para ocupar la posición que se merezca en cada caso. Hemos necesitado tener una determinación muy clara de que queríamos ser profesionales serias, pues si no, la corriente nos habría llevado a resignarnos con nuestra suerte de ser esposas y madres de familia. Yo creo que ambas facetas nos deben estar reñidas y se debe poder ser una buena profesional y a la vez tener una familia. Pero también es cierto que se nos tiene que ayudar con facilidades para el cuidado de los niños, con guarderías, que no haya discriminación hacia la mujer embarazada a la hora de obtener un puesto de trabajo o de mantenerse en el mismo. Sin embargo, yo no quiero cuotas. Quiero que las mujeres luchemos para que se nos considere por lo que valemos. Esta es la clase de feminismo por el que yo siempre he luchado. Volviendo a mi vida científica, como la vida de muchos otros investigadores, la mía ha tenido muchas satisfacciones, pero también se sufren muchas frustraciones ya que los resultados que se obtienen frecuentemente no son los que uno desearía. Hace falta mucha paciencia y tesón, pero sobre todo mucho entusiasmo, ya que con él se pueden sobrellevar las frustraciones que conlleva una vida dedicada a la investigación. Cuando se obtienen resultados interesantes y o inéditos, se suplen con creces los momentos de desánimo que se puedan tener. Pero aparte de esta alegría por descubrir, la investigación, al menos en mi caso, me ha dado otras 2 grandes satisfacciones. Por una parte, una aplicación práctica en biotecnología que ha surgido como resultado de nuestra investigación básica. La DNA polimerasa, que es la proteína encargada de la replicación del DNA producida por el virus C29, tiene propiedades que la hacen única para la amplificación del DNA. En la actualidad se ha comercializado la DNA polimerasa de C29 con muy buenos resultados. Es ciertamente una satisfacción el que de una investigación básica se obtenga un resultado práctico de una gran repercusión económica. Y esto es también una buena prueba de algo que decía Severo Ochoa. Decía, hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador libertad para que realice su investigación. De esta investigación básica surgirán resultados prácticos que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la humanidad. Aplicaciones prácticas que ha dado la biología han surgido como resultado de proyectos de investigación básica. Como también es sabido de todos, y decía Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Es necesario que potenciemos nuestra investigación básica de calidad, pues ella será la base para el desarrollo de nuestro país. Otra gran satisfacción que me ha dado la investigación es la enseñanza, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado y postdoctorado. En relación con la primera, yo impartí durante 23 años la asignatura de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Esto me dio muchas satisfacciones y me permitió seleccionar excelentes estudiantes de doctorado. Durante 43 años de mi vida científica se han realizado en el laboratorio un total de 50 tesis doctorales.
Es una enorme satisfacción formar futuros científicos, dirigirlos y alentarlos a lo largo de la tesis doctoral, pero sobre todo ser testigo de sus éxitos, muchos de ellos como jefes de grupo con su investigación propia, obteniendo importantes resultados científicos. Quiero resaltar que los 50 doctorandos que se han formado en mi laboratorio, otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos que han pasado o que están actualmente en el laboratorio, formamos una gran familia formada por hijos, nietos y hasta bisnietos científicos. Cuando nos reunimos con ocasión de algún acontecimiento científico o personal, siento una gran alegría y una enorme satisfacción y el orgullo de ver que los discípulos me han superado. No quisiera terminar sin expresar mi agradecimiento a mis dos maestros de las fases predoctoral y postdoctoral, Alberto Sols y Severo Ochoa, respectivamente, quienes me enseñaron no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. También quiero agradecer a todos los colaboradores que he tenido a lo largo de los 43 años de trabajo con el virus PIV-29, ya que de ellos es el mérito de los logros obtenidos. Y aquí creo que está una fotografía de los colaboradores actuales que están en el grupo. Quisiera aquí agradecer especialmente a mis colaboradores y doctorandos varones, pues nunca me sentí discriminada por ellos por el hecho de ser mujer, y a mi maestro y amigo Severo Ochoa, ya que cuando estuve en su laboratorio me trató como persona independientemente de mi condición de mujer. A mis padres por haberme dado la oportunidad de tener una formación que me ha permitido realizar el trabajo que me gustaba. A mis hermanos y amigos por su ayuda y amistad. A nuestra hija Lucía por siempre me ha apoyado en mi dedicación a la investigación en mis largas horas de trabajo. Finalmente, y muy en especial, quiero que quede constancia de que Eladio ha sido para mí no solo un marido, sino también un marido y un maestro. De hecho, el mejor de mis maestros. Quiero decir que mi éxito, si lo he tenido, se lo debo a Eladio. Muchas gracias.